Lucas 12, del 54 al 59. Hemos llegado ya a día viernes. Acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio. Gracias amigos por estar con nosotros. Estamos en el viernes 23. El texto de hoy del Evangelio dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. En efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, nos acercamos a este nuevo texto. Jesús les echa en cara que conocen lo que va a suceder con el clima, con un viento, con un día templado. Bueno, sabe cuándo va a haber lluvia, pero esto es lógico porque estamos en una cultura que está predominantemente, pues, llevada por la agricultura. Y para ellos era vital, era necesario conocer el ritmo del tiempo, de las lluvias, del viento y del sol, para sacarle el máximo provecho en sus cosechas y en su agricultura. Pero Jesús le dice, ¿cómo es que conocen esas cosas si no saben identificar otras que también son importantes? ¿Sí? Y entonces aquí el Señor habla de esa prudencia, de esa precaución, de esa capacidad de ser prudentes. ¿Sí? La prudencia. Y entonces pone aquí varios ejemplos. Cuando vas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, primero llega un acuerdo, porque si no te puede ir mal, ¿sí? Es decir, si somos capaces de interpretar signos del clima, de la situación de la lluvia o no lluvia, también seamos prudentes y capaces de captar aquellas realidades que afectan a nuestra salvación. No podemos dejar pasar una oportunidad de un mensaje de Dios hoy de encuentros virtuales. El punto es poder continuar en una actividad espiritual, en una actividad de constante búsqueda y de encuentro de Dios, para que nuestras vidas puedan ser realmente vidas que caminen en la luz de Dios. Hagamos de nuestro caminar verdaderos discípulos y en este mes de octubre también verdaderos misioneros y apóstoles. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.